Bonito, pues. Ahí abajo, donde levanté la parte de arriba, ajá, hay un restaurante que se llama Flor de la Vida. Ande. Mole Rosa, con la vista panorámica al Zócalo. ¿Oh, sí? ¿La mejor vista que podría haber aquí en un, sí, restaurante? Flor, no, de la Vida, dice, Flor, ¿verdad?, de la Vida, Mole Rosa. O si no, te pides un molcajete. Oh. El molcajete lleva tiras de pollo, arrachera, cecina, acompañado con chorizo, ¿sí?, nopalitos y cebollita cambray. Perfecto. Flor de la Vida, dice, Flor que se llama. Vida. Pues ahí iremos primero, Dios, bajando de aquí. Sí. Nos vamos a ir. Ok. Perfecto. ¿Cuánto le de? Ah, no manches, mira. Lo mejor de todo aquí es la vista. Mira. ¿Qué tal? Ah, mira. Este, ¿cómo se llama este árbol? Ocote, ¿va? Es ocote. Todo ese es. Ah, son ocote. Sí, este es ocote. Y ese tiene piña, ¿no? Ya, yeah, ajá, son. Son piñas aceitas que como las que usan para la vida. Bueno, yo lo conozco como ocote. El señor dijo que eran pinos, pero. Creo que este es como pino ocote, se le llama pino ocote. A ver, este. Bueno, vamos a empezar a bajar. ¿Qué tal? Ahorita vas a ver cómo se ve todo el pueblo. El taxi. ¿Sabes cuánto mide? 20 metros. Sí. Y está. Se construyó en total con 52 piedras. Cantera rosa. Igual que la. Que la catedral de Santa Prisca, creo que es pura cantera rosa. Ajá. Este también. Oh, mira que están. Quiero que te subas acá y te, ajá, voy a tomar unas fotos. Oh, okay, perfecto. Por favor. Muy bien. Mira, aquí lo que vas a hacer. Vas a hacer esto. Qué miedo. Con tus manos así. Perfecto. Una foto. Sí. Y a otra lo vas a hacer así, mira. Perfecto. ¿Sale? Okay, sin miedo alguno, ¿eh? ¿Sí? Eso no se cae. Muy bien. Bebés y más bien a los muchachos, ¿verdad? La gente te da un amor, quieres.
foto. A ver si lo tengo. Déjame ver cómo está. Exactamente. Sí, o me han mandado amigos o familiares, ¿sabes qué? Ya, el número me marcan, el número es conocido a veces, y bueno, sí. ¿Qué tal, Palino? Buenas. Dice, mira, nos recomendó fulano y tal, y a veces, ¿qué serán? Dice, usted lo llevó a pasear, usted dice que es el guía. Ah, perfecto, no. Sí. Los he de recoger, los he hospedado y a pasear. No, pues qué bueno. Sí, pues igual, ¿cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Héctor Rodríguez, para servirle. Perfecto, don Héctor. Pues igual lo voy a recomendar. Pues este video va para YouTube. Ándele. Entonces, pues sí, lo vamos a recomendar ahí en el canal. La gente que quiera venir a visitar este pueblo mágico, muy bonito, el mejor de todos, pues vamos a dejar ahí ahora sí que la recomendación, su nombre y su número telefónico, si usted lo gusta, para sí, claro que sí, la gente que venga, pues ya saben que pues, en usted va a encontrar un excelente acompañante, chofer y guía.
Sí, que gracias, gracias. Sería... Imagínense que qué bonito sería que en cualquier lugar que fuera uno a visitar, ¿no? A pasar unos días, encontrar una gente como usted, pues estaría perfectísimo. Lamentablemente esto no pasa en todos los lugares turísticos o pueblos mágicos. Creo que solo en Taxco. Así es, mucha gente se va así, pues admirados por el trato que nosotros les damos, la verdad, porque pues tratamos de dar lo mejor de sí para que el turista se esté contento y regrese nuevamente. Exactamente, se quede con esas ganas de regresar. Sí. Vea usted, doble sentido. Sí. Taxco tiene una canción muy bonita, si usted la busca en YouTube, me va a decir una pequeña frase. Ajá. Es una canción compuesta por un cantautor de aquí de Taxco llamado Raful Krayen. Le decían el gorrioncillo de Taxco. Ah, ¿sí? La canción se llama Taxco de mis amores. Una pequeña frase les voy a cantar. Dice, yo soy de un pueblito chiquito y bonito que se llama Taxco el Colonial, con sus casas viejas, quebradas callejas, y su hermosa iglesia que es el orgullo del mineral. Taxco de mis amores, jardincito de flores. Una pequeña estrofa de esa hermosa canción llamada Taxco de mis amores. La voy a buscar sí. Y voy a tratar de ponerla también ahí en el video, sí. Para que... Esa no es mujer, ¿eh? Es, no, ¿no? Es un muchacho que trabaja ahí arriba, que conozco toda su familia. Que aquí nos conocemos todos, aunque sea de vista, como es un pueblo compacto, o sea, chico, sí. Porque está en un cerro, porque si lo ponen una esplanada, no, se ve grandísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí, pues es otra cosa que llama mucho la atención, pues, ¿no? La forma en cómo está construido, pues, el pueblo, sí, prácticamente. La topografía. Sí, está muy bonita. Es el único pueblo que está totalmente en las faldas de un cerro, ¿eh? Sí. Vea usted. Aquí tenemos campeonato mundial de motocross. ¿No? ¿Sí? Sí. Y también campeonato mundial de downhill, bicicleta de montaña. ¿Hubo, mire? Este año no hubo por lo de la pandemia, pero año con año se ha llevado a cabo. Vea usted. Estas calles, wow. Esto es conocer parte de mi ciudad. Ajá. Más extremo porque el carro queda parado de cabeza casi. Miren. Sabemos que no hay ningún carro mal estacionado para poder pasar. Muy bien.
esa cuatrimoto. Sí, está padrísimo, ¿no? Ve. Wow. ¿Qué tal? Wow, esto sí está. Está para. No es apta para cardíacos esta. Esta callecita. ¿Cómo ves? Mira cómo baja esa moto. Sí. Wow. ¿Sabes? Sí. Por ahí por donde el muchacho dejaba bajar la moto, por ahí bajan las bicicletas. ¿Oh, sí? Sí, no, está súper empinada. Sí. Allá arriba están así las escaleras. En una parte hacen así como vamos bajando así hasta allá arriba. Y no, bajan a una velocidad de 60 kilómetros, 70 kilómetros por hora. Imagínense. Entonces todo esto, obviamente aquí algunas se pone rampa para que... Santa Prisca. Ya me baño a dar 5. Ahí está otra, mi otra. Thank you.
no es... Mole rosa. Molcajete, ¿de qué es? Arrachera, ¿va? De arrachera. Y aquí, frente al, a la catedral de Santa Prisca, en el Taxco. Pueblo mágico de Taxco. Thank you.